para poderse maquillar y preparar. ¡Conchuda! Hola, corazones, buenas tardes. Aquí ultiman todos los detalles, detallito por detallito, de lo que es el matrimonio de Julián y Campanita. ¡Tutú! Por cierto, 22 horas con 20 minutos se va a dar el sí eterno, eterno. Y acá tengo a Campanita. Aquí está Campanita, Oli. Hola, Campanita, ¿cómo estás? ¿Por qué vienes tú? Si se supone que yo tengo que estar relajada, descansando, pero mandan a la conchuda. No, pues. ¿Disculpa? No, el maquillador. ¿Qué te han puesto? Para que puedas brillar con tu luz. Ya estoy lista. No. No. No puedes estar así, ¿te falta todavía? Todavía me falta. Obvio. Mira, tienen que ponerte otro tipo de maquillaje porque tienes que relucir al momento que sales a saltar. Más o menos uno azul, un fucsia, te quedará perfecto porque puedes resaltar con los demás. Uy, tú sí eres bien conchuda. ¿Cómo me voy a poner esos colores? Son bonitos, pues. No, ¿no ves que tiene que ser algo así bajito, delicadito, un poquito de brillos? Natural. Natural. Es más, yo no debería ir maquillada. Mi rostro natural es perfecto. Ya, ya, ella pide mucho, ya. Ya demasiado. ¿Los nervios? No. Tranquila, estoy tranquila. Es más, lo he dicho siempre. Yo ya quiero que sea sábado y levantarme con él al lado y decir, ya, aquí está mi esposo. Ay, Dios mío, qué niña, ya anda apuradita. ¿Cómo has estado todo el día con Julián? ¿Te has visto? Me imagino que no durmieron juntitos, separaditos. Bueno, la verdad es que sí dormimos juntos porque no habíamos terminado de hacer las cosas que teníamos que hacer. E incluso el día de hoy tuvimos un pequeño accidente, tuvimos un choque y eso. Entonces, pero créeme que ya tempranito me dejó aquí y ya no nos hemos visto, no nos hemos llamado ni nada. Todo el tiempo no tienen que verse ni hacer nada. Así que espérense hasta el momento de que ya digan sí y ahí se van para. Pero vamos para acá. Corazones. Hola, amigo, ¿cómo está? Ahorita fotos no, por favor, gracias. Hola, chicas, buenas. ¿Cómo están? Buenas. Aquí estamos las damas. Las damas aquí están, como pueden ver, y la mamita que por ahí se va. Pero esto es un poco los detalles que podemos brindarles a ustedes, así que demos paso a faranduleros para que sigan con la farándula. Ok. ¡Conchuda! Señorita. Muchas gracias, corazón. Oye, qué bien, ¿no? Bueno, sabes que es normal, parte del estrés, hasta el ligero accidente, espero haya sido ligero, el accidente que tuvieron. Hasta donde se sabe, fue a ella quien la chocaron para que ya las páginas de farándula no comiencen a describir. Ya, sí, de una. Cosas que no deben describir. Pero bueno, de ese lado amargo que pasaron, unos segundos amargos que pasaron, vamos a pasar a esos lindos momentos de preparativos, los preparativos que ya no volverán nunca más, porque se casó y ya espero que ahí se queden los chicos. ¿Cómo vivieron esa etapa de preparativos? ¿Cómo pasaron ellos en estos momentos? ¿Hubo o no hubo nervios? Veamos la siguiente nota.
Qué lindo. El video que lo pusimos ayer en BLN. La verdad es que los chicos son, yo estoy enamorado de esta parejita, me encantan. Parecen sacados de un cuento de Disneylandia los dos. Parece una princesa de Disney y el señor Julián Campos. ¿Un Ken? No, parece un Ken, parece más un príncipe. ¿Te gusta? Sí. ¿Quién? Julián. Sí. Y Campana, los dos, me encantan, los dos, juntos me encantan. ¿No? Perfecto, pero ahora sí vamos a cambiar de tema, señores, porque ya está.